El Mega. ¡Ay, sí! Un emblema de la canción argentina. Cada vez más joven y más loco está Alejandro Lerner con nosotros. Yo creo que loco lindo, ¿no? Tendríamos que terminarlo acá, la sí. nota. Totalmente. ¿Cómo andas, Ale? Bárbaro. Qué bueno, siempre con cosas, siempre con novedades. En un ratito vamos a poner en exclusiva. Quiero contarles que estamos para toda Latinoamérica y todo el mundo en Facebook Live. También nos pueden ver, además de escuchar en Facebook Live de Mega. Vamos a presentar en un ratito el tema que cantó, que regrabó junto a Andrés Calamaro de Juntos para Siempre. Hoy recién va a estar subido a las plataformas digitales. Ya te agradecemos que lo vengas a estrenar aquí en Mega para empezar. Vos sos como padrino de boda. Es verdad. De esta canción. Es verdad. Bueno, empezamos por la canción primero. Andrés Calamaro, otro ícono como voz de la canción, y que la gente tal vez no sabe que se conocen desde muy chiquitos. Sí, ¿no? él tenía 16 y yo tenía, ponele, entre 18 y 19. Vos ya eras Alejandro Lerner, estabas empezando a hacerlo. Bueno, yo siempre fui Alejandro Lerner, lo que pasa es que nadie me daba pelota. Te empezaban a dar bola, claro. Digo. No, pero yo era el pianista de Soluna. De Soluna, que sí. No era poca cosa, era la banda de Gustavo Santaolalla. Claro. Y él era el pianista de Raíces. De los Atrani. Sí, y ensayábamos los dos grupos en un sótano en la avenida Corrientes 1125, que había que bajar al subsuelo, y ahí habíamos armado dos salas de ensayo con tela. Entonces compartíamos ese espacio. Gustavo ensayaba 3 meses antes de un concierto, y ahí Andrés y yo nos hicimos súper amigos. Entonces cuando yo tenía un amigo mayor que yo, que se llama Osvaldo Caló, que cuando él tenía un proyecto que no podía agarrar, me lo pasaba a mí. Y entonces yo seguí con esa hermosa tendencia. Y cuando a mí me llamaban para hacer algo que por alguna razón no podía o no quería agarrárselo, le preguntaba a Andrés si él quería. Y fue así como... Y así un día me llama Miguel Abuelo. Esta historia es fascinante. Es hermosa. Podrías haber sido el tecladista de los Abuelos de la Nada. Bueno, pero no me quejo. No me quejo. Un día me llama Miguel, y como yo había tocado con León, con Santaolalla, con Porchetto, había tocado con Nito Mestre, con Miguel Cantillo. Y eras un adolescente, Piero, todavía. Y tenía... Ya en esa época ya me había podido comprar mi propio Fender Rhodes, un Micro Moog, un sintetizador de cuerdas. Me llama Miguel y me dice: Alejandro, estoy armando el regreso de los Abuelos de la Nada y quiero que vos seas el tecladista. Yo le digo: mira, un honor que me llames, pero yo estoy justo armando mi banda que se llama La Magia. Ya estoy, toco en Barro con La Magia, ya estamos preparándonos. Largo todo lo que sea tocar en bandas que no sea mi música. Pero te voy a dar el teléfono de un amiguito mío que se llama Andrés Calamaro. Y si él no tiene teclados, yo le presto mis teclados. O sea, Te doy el tecladista y le presto los teclados. Sí, entonces si vos ves Barro, que toca Lerner y La Magia y tocan los Abuelos, Andresito está tocando con mi Fender Rhodes y con mi Micro Moog. Mira vos. Y el otro día Andrés me mandó una foto de eso. Qué emocionante. Me mandó una foto con el Rhodes, que todavía lo tengo recascoteado, y el Micro Moog que me lo afanaron. Pero eso era Miguel esa Abuelo época. Te llamó a vos y vos le diste el teléfono a Andrés Calamaro. Exacto. Después cuenta la anécdota, sigue en la historia, que tenía 17, 18 años Andrés, con Cachorro López a conocerlo, y que Cachorro me contó que Andrés habló toda la hora, que no dejó hablar ninguno. Ya hablaba así, ¿no? Y ahí Miguel le dijo: ok, sí, quédate, pero... Quédate, pero toca, no cantes. Sí. Allí comenzaba tu historia, una historia que pasó por tantos lados, ¿no? Y sigue pasando. Sí, sí. Podés hacer un rock and roll furibundo, una balada, sí. Podés venir un bolero. A hacer un bolero con Manzanero, tuviste unas experiencias increíbles. Venía a hacer una canción que en Latinoamérica es furor, con la compositora de Despacito, por ejemplo. Sí, que va a venir al Luna Park a cantar. Sí, Erika Ender, que compusimos una canción hace 13 años, en estas reuniones que hago en Los Ángeles, que me junto a componer con gente. Compusimos una canción, Erika se la pasó a Jenny Rivera, una superstar de la música norteña mexicana y de Estados Unidos, y bueno, lamentablemente ella falleció en un accidente de avión. Sí. Y la familia iba a lanzar ahora una gira de como una especie de homenaje a Jenny y su música con esa misma canción. Pero una semana antes que lancen el tema, el hermano se mete en la computadora de Jenny Rivera y encuentra la canción grabada por ella misma. Entonces lanzaron la canción, que ahora debe tener, yo calculo que más de 20 millones de views. Sí, sí, sí. En...
en las redes y estuvo en los rankings. Todos estos últimos dos meses estuvo en los rankings de Billboard de mundiales, la canción. O sea, impresionante. Bueno, después también, bueno, todo lo que venís haciendo, venís a tocar en Ecuador para 20.000 personas. Ahora vamos a hablar de Luna, pero contame cómo el origen allá con 17 años, Andrés Calamaro, y tantos años después se juntan, o no, porque hoy no hace falta juntarse, a grabar la versión que vamos a escuchar en exclusiva en un ratito de Juntos para Siempre. Que se chatearon. Empezó con una demostración de amor hace poquito, donde Andrés manda un tuit que dice: hermano Ale, gracias por todas las manos que me diste, siempre que te necesité estuviste ahí, te amo, Andrés. Sí. Y yo dije, sobre todo viendo que el país necesita canciones de amistad, necesita canciones de encontrar... De unión. De unión de las cosas que nos unen y no las cosas que nos separan, ¿no? Y estamos como muy, muy enfermitos de seguir marcando las cosas que nos separan. Mientras abajo somos todos argentinos, el barco es este barco que se llama República Argentina, que si se hunde por razones de un lado o razones del otro, nos hundimos todos. Y si se levanta, nos levantamos todos. Pero evidentemente, hasta que no nos demos cuenta que remar, hay que remar todos juntos y para el mismo lado, la cosa no va a andar. Y como yo siempre digo que no hay mejor canción que la verdad. Y es lindo hablar de algo que es verdadero, que Andrés me tire esa onda, me diga: Ale, te amo. Fue real, claro. Siempre que te necesité estuviste ahí, me diste una mano bárbara. Y que lo pueda decir públicamente. Y yo digo, bueno, ¿será que es el momento de celebrar eso que fue un súper empujón para los dos? Porque yo tomé la decisión de hacer mi carrera y Andrés tuvo la oportunidad de mostrar su talento y sus canciones, y que eso pase en las décadas y se siga celebrando de y alguna manera. Sí. Yo quiero, como yo creo en la energía, una canción también es una energía, una palabra, una actitud, una intención, que yo pueda compartir con Andrés esta energía de amistad verdadera y que la gente lo escuche, ¿no? Y ahí lo contactaste a partir de ese tweet y dijeron: vamos a grabar. No, y dijo que sí, que era lo más difícil. Obvio. Dijo que sí. Hicimos un video que lo van a ver a partir de mañana. Va a estar... Hoy a la medianoche está subido a YouTube el video de... Exacto. Ale con Andrés Calamaro. Y la canción la escuchamos. Todavía no la escuchó nadie porque también se va a subir a las plataformas pero digitales. Pero vos tenías que ser el padrino. Te juro. No, estoy tan contento, Ale, que podemos escucharla. Yo tuve la suerte de escucharla y vi el video que también Ale me dio para la tele. Pero vamos a escuchar, señoras y señores, con Alejandro Lerner en los estudios de Mega, en Facebook Live para toda Latinoamérica, para toda Argentina, en la 98.3, Juntos para Siempre, Alejandro Lerner y Andrés Calamaro. Una vez más, buscamos a través del tiempo. El puro rock nacional está en la web. Búscanos como radiomega.fm. Radiomega.fm. El puro rock nacional está online. Doble vida. Dame un día común en la superficie. Ya no había fábulas para Soda Stereo. 1988 recibió a la banda en uno de sus picos de madurez y con la declaración de una doble vida. La de su oscura e icónica foto de portada a metros de Plaza de Mayo. Y la del sonido internacional, logrado por Carlos Alomar. Había rap, tintes de música afroamericana y grandes himnos que marcaron una época. Con La Ciudad de la Furia, Corazón Delator, En el Borde y Picnic en el Cuarto B, Doble Vida llevó a Soda a conquistar América. Cerati, Zeta y Charlie ya eran parte de todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Somos Marcos y Claudio de No Somos Nada y queríamos contarles con alegría que esta semana vamos a estar sonando en lo que se viene, en Mega 98.3. Nos pueden seguir también en las redes sociales como MSN Oficial o No Somos Nada en Facebook, y se viene el adelanto de nuestro nuevo disco que se llama Temporal. Así que atentos, va a estar sonando Tic Tac, último adelanto del Temporal que se viene muy pronto.
Bueno, Dante Spinetta soy yo. Músico argentino, comprometido con el arte. La música para mí es vida, digamos. No me imagino la vida justamente sin el sonido, sin la música, sin la también en mí creo que, como en todos los músicos, digamos, que ponemos el alma también en lo que hacemos, es como una necesidad también de expresión que tiene que ver con lo espiritual también y con poder sacarse un montón de cosas de adentro y convertirlas en algo que después compartís, ¿no? Más allá de la carrera, de las fotos, de la fama y todo, hay una necesidad de expresión y de contar algo, ¿no? Impresionante. Alejandro Lerner, Andrés Calamaro, este clásico de clásicos. Y lo escuchaba y escuchaba la letra. Y tenés razón, para estos tiempos, un tema que compusiste hace cuánto. Lo compusimos con Carlos Mellino yo creo que a 27 años. Casi 30, sí. Y es la única canción que compuse con Carlos. Nos juntamos, él me tiró una idea melódica al principio. Yo me la llevé, empecé a hacer la letra y terminar la canción. Y de pronto me pidieron una canción para la banda del Golden Rocket y yo sentí que era esta. Sí. Ya estaba hecha, no la hiciste especialmente para... No me acuerdo cómo fue la ecuación, pero si la pelota ya estaba en el punto de penal, no me acuerdo cómo fue, si fue que en el medio me pidieron la canción, entonces eso fue el motivador para la letra, no me recuerdo. Pero la letra hoy tiene una vigencia terrible, ¿no? Es que estas canciones siempre vamos a querer tener vigencia con respecto a la amistad y a cosas que son eternas y que son valores simples. Que lo primero que creo que en este país, sobre todo, le damos tanta bola a nosotros a eso, ¿no? Cuando uno se va y se va a vivir a otro lado, dice, pero sí, me faltan los amigos, el asado, el mate, qué sé yo. Y ahora cuando lo tenemos, a veces no le damos pelota. Totalmente, totalmente. Después, ayer, fíjate la gira de Andrés, que arranca hoy en Bolivia. El 8 de noviembre, ¿dónde está? Porque lo busco y te lo llevo. Y lo vamos a Luna. Sería, no sé si toca. Sería la sorpresa para está todos. En plena gira, pero va a estar en Argentina. Le quiero agradecer a Andrés. Sí, qué bien, bueno, le sienta el tema Andrés. Sí, le quiero agradecer por la onda que le puso, la garra. Es poesía pura este dueto. Es así, sí. Escuchás el contraste de las voces y es algo que está bien. Pero recién te miraba mientras lo escuchabas con los ojos cerrados y es increíble lo bien que le sienta, porque no cualquier canción le puede sentar bien a cualquier cantante. Eso lo sabes vos igual. No, pero esto es verdad, ¿viste? Cuando es verdad, te queda bien. Si es forzado, si es un negocio de las compañías discográficas, acá no, acá es todo. Es todo buena onda. Vos sabés de cómo te escuché, lo que hacías mención anteriormente, ¿no? Cuando charlamos fuera de aire, que casi 30 años tiene el tema. Sí. Y tu voz sigue intacta. Ah, eso sí. Y hasta noté algo, que lo digo recontra bien, como más joven. Bueno, pensá que la voz de arriba, esa que dice "vivimos una historia sin final", eso lo cantaba Mellino, yo cantaba la de abajo. Claro, y ahora la tuviste que cantar vos. Claro, yo era un rockero cascoteado. Noté frescura, como si el tema hubiese sido salido recién del horno, pero bueno, tiene más de 30 años. Hay que aclarar que... ¿La cuidás a la voz o...? La cuido. Está muy trabajada. La cuido en los momentos que la puedo cuidar y la descuido cuando me puedo relajar, pero la producción es de Cachorro. Y Cachorro, que ha sido su compañero de banda de Andrés, lo conoce más que nadie. Y el ámbito entonces donde se hizo esta canción fue un ámbito súper familiar. Cuando lo escucharon, ¿se escribieron? Sí, sí. ¿Qué cosas se...? No, nos chateamos todo. Andrés es más de chat que de hablar. Sí, sí, sí. De un momento era tanto el chat que me dolían los dedos. Le digo, Andrés, ¿no querés que hablemos por teléfono? Mejor te llamo. ¿Qué va a pasar el 8 de noviembre en el Luna Park? Vas a presentar, obviamente, el concepto Juntos para Siempre. Así llama también la idea. Pero tenés tantas canciones que hay que preguntarte, ¿por dónde va a ir el show? ¿Cómo metés una carrera en dos horas? Primero, el concierto se llama Lerner R.A. Sí, que no es República Argentina. No, bueno, es República Argentina también, porque la gira va a ser durante 2 años una gira nacional, pero también es una propuesta que se llama Realidad Aumentada,
que es una aplicación... Acabo de verlo, quiero decir que es revolucionario. Sí, es espectacular. Contalo. Realidad Aumentada es una aplicación que te bajás a partir de mañana, justo con el lanzamiento del video. Es una aplicación gratuita que te vas a bajar en Android y en iOS. Y cuando vos con el teléfono, a través de la aplicación, enfoques a los afiches que va a haber en las calles o a la tapa de mis redes sociales, va a aparecer un learner realidad aumentada que te va a decir cosas. Y otra cosa que va a pasar en el Luna, que va a haber un plotter con una foto mía, pero la gente se va a parar al lado y con la realidad aumentada yo voy a tomar vida y me voy a abrazar y voy a... Se van a poder grabar un video. Y durante el show va a haber ciertos momentos de las imágenes del show que van a disparar realidad aumentada. Todo eso tiene que tener la aplicación. Es gratuita la aplicación. Que desde mañana ya te la pueden... Estamos esperando la aprobación de Apple para ya tenerla en las dos plataformas. Y es una locura que hace varios años que yo venía... Con ganas, ¿viste? Yo soy un hacedor de ¿Pero cosas. ¿Cómo la conociste? ¿De dónde sacaste esto? Yo no la conocí. Porque es novedoso en Latinoamérica, te diría. Mira, la conocí hace 3 años, me mostraron una aplicación y una tarjeta. Y me dijeron, poné la tarjeta arriba de la mesa y cuando vi, puse el teléfono, la aplicación se transformaba en una especie de Dragon Ball. ¿Entendés? Que se movía, que tenía música. Y después otra aplicación tenía un dinosaurio que se movía y vos corrías el teléfono y era tridimensional. Si movía, se veía de otro ángulo. Y esto fue hace 3 años atrás. Y yo dije, wow, esto es el presente. Esto es lo que se viene ya. Y me pareció que yo, aparte, tengo como una parte mía que tiene que ver con la investigación, me gusta la holografía, tengo pantallas holográficas. Hace poquito participamos en la producción de la versión holográfica del Principito, que es espectacular. Y siempre, y aparte tengo un estudio de grabación lleno de aparatos y de perillas y luces, como dice mi mujer. Me dice, si no tiene perillas y luces, para vos no sirve. Claro. Ella me dice, no, porque me quiero comprar tal cosa. Y le digo, pero si no tiene perillas. No tiene perillas, no. ¿Qué es esto? Un vestido con perillas. Finalmente compramos un perro. Claro. Ale, me estoy imaginando tu casa con perillas y con luces. Y sí. Quiero saber si tus hijos, que me imagino que se están criando con música, si les gusta la música, si cantan, si bailan, si van a ser parte del show, si de repente los ves con... No, parte del show no, porque es exponerlos, es apurarlos, es como una comida que uno apura y no tiene ningún sentido. Pero sí nos acompañan a las giras, vienen en el micro, juegan videojuegos con los músicos, están en los ensayos. Para ellos es normal eso. Después la exposición depende de ellos. Cuando ellos pidan, ahí evaluaremos. Luna, que tiene 9, es... Los dos son, como todos los chicos de hoy, son, hay que extirparles el teléfono, ¿viste? Tienen un teléfono pegado y el problema es la vista, el problema es todo. Que no miren por la ventana. Entonces a veces cuando viajamos le digo, mira por la ventana, mira qué lindo, mira los campos, mira esto, mira cosas que no conoces. Pero tienen, por supuesto, con una madre que también es artista, es cantante, y yo, tienen una inclinación a la sensibilidad. Y si sos muy sensible, vas a tener también un desarrollo con tu expresión, ¿no? Y son muy expresivos los dos, Tomás y Luna. Hay muchísimos mensajes, están llegando mensajes de todas partes. A ver, hay algunos. Escucha este, mira, Lorena. ¿Carta documento o no? No. Yo te la filtro, quédate tranquilo. Lorena dice, Ale, tengo tatuado Lerner en mi brazo. Te sigo desde que tengo 12 años. Hoy tengo 43 y sos mi ídolo, te amo. Qué lindo. Adriana Paz dice, qué genio, Alejandro. Norma dice, Lerner, un gran... Patri dice, hola Ale, Rosario presente siempre, acompañándote, Mario y Patri. Silvia Mario dice, Pat. Ale, ¿los conoces? Sí. A todos los conozco, son todos primos míos. ¿Y lo que no de tu mujer? Decís, no, ¿los conoces de...? Sí, Mario y Patri vienen a todos los shows. Mario es el hombre de la rosa. Vienen de Rosario a todos los shows, viajan de Rosario a todos lados. Y hay un momento en que, bueno, hay otro, un momento en que yo la abrazo a Patricia y se pone a llorar. Y otro momento que Mario le regala una rosa a Marcela. Y eso pasa casi siempre. Son clásicos. Hay mensajes por ahí también, a ver. Qué temón, bebé, genio, qué temón. La verdad que la voz de Ale y André es hermosa, la verdad. Con Mellino también es un temazo, pero esto me emociona. Qué lindo. La verdad, un abrazo grande a Ale, que lo sigo bastante tiempo. Genio. Gracias. Muy bien. Silvia en Instagram dice, hasta las lágrimas con el tema. Genios, gracias por traerla otra vez al ruedo.
Sebastián dice, grande Lerner, soy Seba desde Uruguay. Mira vos, Uruguay. Hola, buen día. Mega, buen día. Lerner, un maestro. Yo me crié con esa música. Mi juventud con esa música es lo más grande. Grande, Ale, te felicito por todo. Qué lindo, gracias. Bueno, un hombre que desde muy joven empezaste, sale, ¿no? Y, sí. Y no tuviste baches, ¿no? Digo, siempre generando cosas, ¿no? No tuviste esas cosas de artista exitoso tan joven. Sí. Que derrapa o que de repente no la puede manejar y tiene que reacomodarse. Los derrapes los hice en intimidad, digamos. Claro. Hay otros. Me hubieras avisado. Hay otros que derrapan públicamente o comercialmente, que claro. Son. Yo derrapé en el 86. Porque la ecuación no me funcionaba. Fueron 5 años de extrema popularidad y estridencia. Y yo siempre cuento que la plata la veía pasar. Yo te lo conté ya, ¿no? La primera vez que llené 2 obras sanitarias, a la hora de cobrar mi dinero, le pregunto al contador, che, ¿cuánta guita me quedó? Y él me dice, adivina. Le digo, no sé. ¿Un millón? 5.000 pesos. Me dice, 5.000 pesos, vení, firmame acá, 5.000 pesos, y me pagaron 5.000 pesos. Increíble. Y después de 5 años chico, de eso. Era muy chico, perdón. Y el negocio, eso me acuerdo una vez lo hablaba con Charlie, cómo el negocio se empezaba a entender ahí, ¿no? Bueno, no lo hacíamos por negocio. No, pero digo, también es que hacerse valer. Muy chicos y era tan fuerte todo, viste, llenar obras después de venir de los pubs y todo eso. No sabíamos cómo era. Y después de 5 años de eso, decidí irme a vivir a Nueva York. Y ahí pasé 2 años de anonimato que los usé para estudiar jazz, para estudiar orquestación. Me puse a hacer un curso de clown, por ejemplo. Y tenía una vida, me iba a ver todos los conciertos de jazz, de rock, de todo. Fueron 2 años de parar todo. Pero no derrapar de internamente, no de autodestruirse, sino decir esto no... La cabeza quemada. Esto no me va, para mi vida no es. ¿Qué es lo que...? Porque uno se imagina, tienen 20 y pico de años, están llenan 2 obras, cantan canciones que las canta todo el mundo, tienen una vida perfecta, o sea, están cumpliendo lo que quieren. ¿Qué es lo que les hace en la cabeza que terminan sufriendo toda esa exposición? ¿Hay algo que te diste cuenta? Primero hay que entender que la popularidad también es un nivel de demanda constante, que no se apaga. Cuando estás en ese nivel de popularidad, cada persona ve en vos algo que te quieren pedir. Eso es muy lindo también, cuando lo podés administrar. Un beso, ¿te acordás de mí? Un día vos ibas por la calle y yo te saludé, tenía un pullover rojo. A veces te acordás, otras veces no te acordás. Eso es lo más lindo. Pero hay una parte de este trabajo que tiene que ver con managers, con compañías discográficas, con hoteles que a veces son buenos, o problemas en la ruta, o problemas en la gira. Y cuando son también problemas de contrato, tenés que aprender un universo que vos no estabas preparado. Vos no sabés de contratos, si te cagaron. O sea, para mí, cada vez que firmo un contrato, quiero saber cómo me voy a ir de ese contrato. Eso es, después de un tiempo me di cuenta de eso. ¿Cuál es la cláusula para poder rescindir, no? Siempre que hago un contrato, quiero saber cómo me voy a ir. Sí. Porque pueden cambiar las cosas. Puede ser que al manager pierda el interés o no esté a la altura de la circunstancia. O en este momento las compañías discográficas, vos firmás un contrato hace 10 años y después las compañías están poniendo su atención en el reggaetón, en el trap, en lo que sea, y vos tenés que golpear la puerta. Pero todo eso con los años lo aprendés a poner. Las expectativas empiezan a ser más reales. Y pones tu expectativa de vida en lo que realmente es importante de tu vida, que es a donde tenés que poner la prioridad. Si te dan bola o no te da bola la compañía, hoy día, en realidad, tengo que decir que sí, a mí la compañía en este momento Sony me trata súper bien, pero yo ya tengo otras prioridades. Soy papá, creo en los sueños como nunca, creo en la que la edad tiene que ver con tu capacidad de seguir soñando, y los sueños ya no son para mí solo, son sueños para compartir, y a veces yo no soy la prioridad del sueño, ¿no? Y lo otro es que con la vida empecé a tener como una vocación más espiritual de la vida, no solamente rock and roll. Y eso me salvó la vida. Totalmente.
Ale, sos un ser de luz, un talento, un genio de la música argentina. Orgullo. Gracias. Sos transversal, porque sos rockero, sos... Eso es lo más rockero que puedo ser. Sí. Lo más hereje que puedo ser es ser hereje con los prejuicios del rock, ser hereje con los preconceptos. Siempre lo fuiste y enseñaste a mucha gente. Siempre lo fui. Y así está la cosa, ¿no? Que desde Gino Vanelli, desde Manzanero, Mercedes Sosa, Andrés Calamaro, Santa Olalla, el que sea. Todo. La música es una, como dicen por ahí. Y las personas, es el encuentro. Total, te queremos mucho y el 8 de noviembre todos al Luna, ¿eh? Y me encanta que hayamos pasado el tema por lo vamos a poner de vuelta. Gracias. Gracias a todos. Alejandro Lerner en Mega, la radio del puro rock nacional, estrenando en exclusiva, dándonos el tema con Andrés Calamaro, Juntos para Siempre. Una vez más, buscamos a través del tiempo.